La tiene que jugar con Ochoa, que la revienta. Ya va Henry Martín a pelear. La ganó León. Luego viene el choque de Diego Valdés con Rodrigo González. La ganó el chileno. Para Oviedo, el remate, gol. ¡Gol del América! Lo metió Diego Valdés. Gol AT&T 5G. Innovación con propósito. Ahí está, peleando hasta el final. Le quedó el rebote y Diego Valdés consigue el 2-0 para las Águilas del América. Hay algunas reclamaciones sobre Víctor Cáceres, pero los del América celebran el gol por México, que beneficia a 100 niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¿Cómo la vieron? Noy Muñoz primero. Esta es la que se reclama, ¿no? Sí, 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 es lo que están reclamando, ese jaloncito sobre Rodrigo González. Vamos a ver qué es lo que dice el VAR. Lo que después hace Diego Valdés es bueno, ¿no? Busca el primer poste, ataja bien Barovero, pero le queda ahí la pelota para que remate con la pierna izquierda. Primero va de derecha, le cae a la izquierda y sin pensarlo la manda a guardar muy bien el chileno. Vamos a ver qué es lo que resuelve el VAR, porque hay un forcejeo y parece que sí hay un ligero jalón por parte de Diego Valdés sobre Rodrigo González.